Hola hermosas, hoy vamos a hacer estos aretes de corazón tejidos a crochet. Para hacer estos aretes de corazón tejidos a crochet, utilizamos un hilo de algodón delgado. Es este que tenemos aquí. Es un hilo de algodón delgado, un gancho de aluminio del número 2, unas tijeras, dos ganchitos de arete, dos argollitas y las pinzas. Hermosas, suscríbanse a mi canal que es gratis. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahora vámonos con el paso a paso de estos hermosos aretes. Vamos a empezar con un punto deslizado. Ahora haremos 23 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vamos a cerrar el círculo buscando bien la forma de la cadena. Que nos quede derechita, metemos el gancho en la primera cadena. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Subimos tres cadenas. 1, 2, 3. Ahí en el mismo lugar vamos a hacer dos puntos altos. 1 y 2. ¿Vieron? Ahora, en el siguiente espacio, vamos a hacer cuatro puntos altos, uno en cada espacio. Hacemos uno, este hilito me estorba. Llevamos uno en la siguiente cadena. Llevamos dos. En la siguiente cadena llevamos tres. En la siguiente cadena llevamos cuatro. Ahí tenemos nuestros cuatro puntos altos, uno en cada espacio. Ahora vamos a hacer en el siguiente espacio dos puntos altos en el mismo lugar. 1 y 2. En el siguiente espacio, dos puntos altos en el mismo lugar. 1 y 2. En el siguiente espacio, dos puntos altos en el mismo lugar. 1 y 2. En el siguiente espacio, dos puntos altos en el mismo lugar. Vamos a repetir cuatro veces. Cuatro veces, dos puntos altos en el mismo lugar. Entonces serían 8. Ahora vamos a continuar con... En el siguiente espacio vamos a hacer un punto alto medio abierto. En el siguiente espacio, un punto alto medio abierto. Vamos a hacer 5 puntos altos medio abiertos, uno en cada espacio. Llevamos 3, 4, 5. ¿Vieron? Ahí cerramos todo. Es para darle la forma a nuestro corazón. Ya que hayamos terminado nuestros 5 puntos altos medio abiertos, vamos a hacer dos puntos altos en el siguiente espacio, dos puntos altos en el mismo lugar, dos puntos altos en el mismo lugar. Volvemos a repetir cuatro veces. Dos puntos altos en el mismo lugar.
Llevamos 2, 3 y 4. Ahora haremos 4 puntos altos, uno en cada espacio. 1, 2, 3, 4. En el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo lugar. 1 y 2. Hemos terminado esta vuelta cerrando con un punto deslizado. De esta manera. El corazón nos queda así. A ver, les muestro bien cómo nos va a quedar el corazón. Entonces, aquí está el corazón, vean. Para que no pase esto, no pase esto. Para aplanarlo, vamos a dar una vuelta de puntos bajos. Entonces, aquí vamos a subir con una cadena. Hacemos 2 puntos bajos en el mismo lugar. En el siguiente espacio, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y así vamos a terminar la vuelta haciendo 2 puntos bajos en el mismo lugar. Eso es para que nuestro corazoncito se vea aplanadito y no se nos doble. Entonces vamos a terminar la vuelta y ya regresamos. Terminamos nuestro corazón y nos va a quedar de esta manera. Está muy fácil de tejer. Ya en la parte de arriba le vamos a poner la argollita, el ganchito, para formar nuestro arete. Y miren, ¡tarán! Nos queda así ya terminado. Ya armadito, nos queda de esta manera. Está súper, súper padre, súper fácil de hacer. Pues ya están aquí nuestros corazones terminados. A mí me encantaron. Hermosas, suscríbanse a mi canal, denle like, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, hagan sus comentarios, estamos en Facebook, estamos en Instagram y bueno, hermosas, que estén bien, hasta la próxima.